Siempre es una emotividad que me hace sentir algo más por una cosa que por otra. Pienso también que se da de forma muy espontánea, que no hay una conciencia que yo pueda decir estoy, quiero hacer grabado, quiero hacer pintura. Eso es de forma muy espontánea y que yo me siento muy bien haciendo pintura en un momento determinado y en otro momento me siento bien haciendo grabado. El contenido y la forma en que yo quiero expresar, por ejemplo, en grabado o en pintura, hay momentos en que yo quiero hacer pintura y hago pintura, pintura. Y igual que cuando hago grabado, grabado, grabado. Y yo creo que también tiene que ver con mis intereses más inmediatos en ese momento. Cuando hago pintura, pues trato de ser lo más sincero posible, si no, no hago pintura. Y yo creo que eso influye mucho en que, bueno, que yo tenga deseo de hacer pintura y que la pintura salga con espontaneidad, con frescura, que es lo que yo quiero, y con sinceridad igualmente. Está lo neoclásico, lo postmoderno, como han dicho los críticos, y está también, yo pienso que se da también muy suavemente ese paso, o de forma casi inconsciente. Tal es así, bueno, que la pintura yo pienso que es postmoderna en el momento que deja de ser neoclásica, ese punto límite o mediador entre una cosa y otra, aunque yo preferiría decir que, bueno, existen también otras cosas, otras circunstancias, otros fenómenos, que como se puede denominar este acto creador mío, que no solamente puede ser neoclásico. El neoclásico aparece en mi obra a partir de un interés mío muy específico para enfocar un tema o una estética que tenga que ver con lo clásico, con el arte clásico como tal. Y lo postmoderno es está dado en el sentido de cómo yo organizo esas ideas neoclásicas, a lo mejor sea con aspectos del arte neoclásico, como puede ser la escultura, la arquitectura, elementos de la cultura universal o por ejemplo grecolatina. Y ahí está presente constantemente el aspecto neoclásico y el aspecto postmoderno puede ser como yo organizo de forma, puede ser muy mía, o sea, para decir un sistema. Organizo esos elementos neoclásicos y los expongo como producto artístico. Al remitirme yo a lo clásico, al arte no de nuestra época, vaya, para decirlo de una forma, porque yo a veces tomo aspecto del arte incluso barroco y bueno, lo tomo como un punto de partida para que puede ser de la luz o puede ser de la forma, básicamente la luz es lo que me interesa en la parte del barroco, puede sonar un poco o parecerse un poco a algún tipo de arte clásico, renacentista, si se puede llamar así. Y eso para mí me sirve desde el punto de vista conceptual, básicamente. Bueno, lo uso casi a veces como elemento parlante o estético, pero básicamente lo uso también como elemento de cualificador estéticamente conceptual. Pero lo uso para decir lenguajes paralelos, lenguajes que no son unidireccionales, sino son paralelos, como puede ser la belleza de la naturaleza, como puede ser la belleza de algo, o como puede ser el enjuiciamiento de algún aspecto de lo que yo quiero tratar en mi obra.
sea, pero no es simplemente el arte renacentista o algo así lo que me interesa en la obra mía. Yo pienso que hay aspectos a lo que yo le debo, porque retomo esos aspectos para alimentar el contenido, ya sea estético o conceptual, de mi obra. Que yo adopte en mi trabajo un tipo de conciencia de que esos elementos sean importantes para mí, para poder estructurar y para poder decir en mi obra algo interesante que me interesa a mí como arte y como producto artístico, he retomado la figura que se puede llamar la figura del hombre del campo, del campesino, del agrario. Y yo creo que también es por una necesidad de expresión, de valorar, hacer una valoración de lo que son los aspectos positivos que esos hombres que de alguna forma han decidido la vida de muchas personas, incluso siguen decidiendo. Y a mí me ha servido mucho de acicate y como de apoyo, ya tanto espiritual como creador, para poder abordar este tema del hombre agrario. Como pues yo le digo generalmente, no el hombre de ciudad, sino el hombre agrario, lo he tratado de abordar de una forma que me nutra, que me haga sólida mi conceptualización de la obra. El arte es una cosa y el mercado es otra. Pero bueno, amén del arte, pues bienvenido sea el mercado, porque yo pienso que para todos los artistas, pues no solamente artistas plásticos, pueden ser músicos, pintores, bailarines o cualquier tipo de artista, pues el mercado es una cosa que está ahí y ojalá que, bueno, que a todos los artistas le llegue. A mi caso mío ha llegado y bueno, no me ha perjudiciado decir que mi obra ha caído en un vicio mercantilista, siempre y cuando yo tenga conciencia de que esto es importante para mí, desde el punto de vista tanto de incentivo artístico como que yo pueda desarrollar la obra mía posteriormente con más flexibilidad, más, no sé, más holgura. Pues bueno, pues me incentiva, en el caso mío específico, me incentiva a poder seguir creyendo en mi propuesta artística y para mí eso es validísimo.